Muy buenas noches a todos, buenas madrugadas. Bienvenidos a una transmisión paranormal de terror. Aquí está Berenice Mortem. Hola, buenas noches a todos. Y esta noche no venimos solos. Esta noche viene Demian Mortem. Hola, buenas noches. Y el señorito Mauro. Hola, buenas noches. Yo soy Alejandro Mortem. Les doy la más aterradora de las bienvenidas. Ya estamos de regreso, de vuelta, después de tanto tiempo. Pero aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Han extrañado las transmisiones del museo? ¿Cómo le han pasado? Saludos a Macy, que va llegando por ahí con una donación. Muchas gracias. Saludos. Olga Lu dice, mis consentidos, aquí la aportación de la suerte, los amo. Un abrazo, Olga, un abrazo infernal para ti. Vallelis, muchas gracias por tu donación, un abrazo infernal para ti también. Gracias. ¿Ya leyeron el título? ¿Sí extrañan las transmisiones de los Mortem? ¿Sí extrañan el terror nocturno con Museo del Horror? Yo sí extraño mucho transmitir para toda la legión. Toda la gente está diciendo que se extraña las transmisiones. Alex, se escucha un pero. Dicen. Olga, dice, para mi amada y querida, veré para tu coquita. Ay, tan bella, Olga Lu, muchísimas gracias. Necesito, a ver, bueno, ahorita hablamos de eso. Mientras tanto, nadie sabe por qué estuvimos ausentes. ¿Quieren que les contemos rápidamente por qué antes de iniciar este recorrido? Pero no lo podemos contar. No, pero les voy a decir nada más así como que brevemente. Resulta que... Pero no quieres esperar mejor aquí un poco más de gente. Ah, bueno, sí. Compartan, compartan, por favor. Sabemos que ya es un poco tarde, no se pudo hacer algo antes, pero aquí estamos ya con ustedes. Gracias, Rodolfo Jaral. Mira, me da la opción de darle like. Sí, ver, déjame, le doy like a las donaciones. Muchas gracias, Rodolfo. A ver. Ah, sí. Mira, todo el mundo les puede dar like. ¡Qué padre! Ah, este no me dejó, mira el de Mayelis. No es que creo que solo es si no ponen como algún monito. O sea, allá, Olga, ya le di like. Ya. A ver. Lo que dice Olga. Para los whiskies, ni cree que me olvide de usted. No se ponga celoso. Tiene muchas likes. Muchas gracias, Olga. Gracias, Olga, tan hermosa. No. No empiecen con sus patrañas. Dice Bey, si ya tiene casi una semana que empezó eso de los likes. Órale. Oh. Es que estuvimos ausentes por una situación muy... ¿En dónde empezó eso, Macy? ¿En dónde empezó? Supongo que se refiere en YouTube.
Dice Mayelis. Oh. Yo quiero mi like también, los extraño mucho. Gracias. Ahí está su like, Mayelis. Muchas gracias. Gracias. Dice Adriana, ya los extrañaba, nunca me he unido a ningún canal. ¿Cómo me hago miembro? Mira, por ahí Macy nos va a hacer el favor de compartir el enlace para que puedas unirte a el área de miembros. Yo creo, no estoy muy segura, pero creo que tal vez en miembros podemos hablar un poco más extensamente de lo que estuvimos haciendo. Bueno. Porque es algo bastante privado. Pero únanse a miembros si quieren enterarse de, pues un poquito más, con un poco más de detalle. O sea que en miembros va a ser chisme. Ándale. Bueno. Un saludo para Margarita hasta Monterrey. Mucho éxito para Yandel, que mañana se estrena la última obra de Wagner. Órale. Mucho éxito. Mira, dice Emma Gamer. Yo recuerdo cuando mi papá era pequeño. ¿Recuerdas a tu papá de pequeño? Bueno, supongo que su papá les contaba que cuando era pequeño vivía en el campo. Y nos contaba siempre que claramente vio un hombre lobo. Y nunca en su vida olvidó ese momento hasta el día de su muerte. Wow. Wow. Bueno, Margarita. Pues sí, de eso se trata efectivamente esta transmisión. Porque otra vez y de nueva cuenta anda rondando por aquí esta criatura. Ajá. Hay muchas historias a través de esto. No, yo creo desde hace muchos años. Así es. Aquí en Coahuila. César dice, saludos familia muerta, me los estoy viendo desde mi trabajo en el CMF. Muy bien, un abrazo. Ay. Saludos. Dice, nosotros también queremos saber el chisme. Sí, sí les vamos a contar, pero no podemos dar tanto detalle. Dice Perla Tóxica Monterrey, soy nueva en seguirte, bienvenida. Bienvenida. Ojalá le guste este canal. Esperemos que le guste. Así es. Que se suscriban, suscríbanse. Dicen como aquí en Monterrey lo del hombre pájaro. Pues acá también. Acá también está. También se ha estado viendo mucho. Hay muchas versiones, mucha gente que está dando testimonios de que verdaderamente lo están viendo. Mándalo ahí en Facebook, García. Mándalo a Facebook. Es Museo del Horror Saltillo Horror Fans. Ahí puedes mandar fotos y videos. Dicen, ¿serán nahuales? Creo, César, que en este caso es una situación distinta, según nos han contado, según hemos investigado. Llegando a 500 avanzamos. Dicen en el cerro de la silla. Andrómeda, muchas gracias. Oh, sí, dice hermanos, recién cumplí 7 años siguiéndolos. Aquí ando presente siempre, saludos. Llegó a ver duendes en el de noche. Ok. Compartan todos, por favor. Estamos, ya sabemos que ya es tardecito. Rosario, muchísimas gracias por tu saludo, Rosario. Pero compartan, porque como estuvimos ausentes, YouTube no le avisa a todo mundo. Entonces, mucha gente no sabe que estamos ahorita en vivo, a pesar de que ya publicamos en todas partes. Si ustedes comparten, todo mundo se entera. Porque son varias, estamos en un lugar muy embrujado,
un lugar mágico, que tiene por lo menos tres locaciones cercanas. María Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, un abrazo. Jonan, saludos hasta Fresní, Zacatecas. Saludos. Isela Regia, saludos hasta Dallas, Texas. Dularaus, bienvenida, buenas noches. Pensé que en París y ya sonaba la canción de Hombre Lobo en París. Yo lo iba a leer de otra manera. ¿Cómo? A ver, léelo, ya sé cómo lo ibas a leer. ¿Cómo que la Hombre Lobo en París? Son unas de mis archivos. Total, ella dice que te mandó un mensaje. Ok. Dice José Verde. Blanco, saludos desde León, Guanajuato, bien enfermo, pero viendo los que te recuperes, José. Recuperes, hermano. Dicen, ahí no es donde está un árbol de brujas. Aquí hay muchas apariciones de muchos tipos. Este lugar. Ah, todo, yo creo que se refiere al árbol de las brujas. Yo creo que sí. ¿Se acuerdan? Ajá. Hace no, ya no se puede ingresar ahí. No. Al árbol de las brujas. Pero está aquí el bosque de los suicidios. Espe Maldonado dice, saludos, después de 2 años ya no soy miembro. Pues hazte miembro, Espe. Porque ahorita viene un chismesazo que... Miren, nada más con esto les digo todo. Porque realmente no se puede hablar de eso en público. Pero fuimos a atender un caso de posesión. Y le vamos a contar a mí mismo todo el chisme, es algo muy delicado. Santiago Mar, buenas noches, hermano, saludos. ¿Cómo están? Buenas pues bien, bien, hermano, gracias. Gracias por preguntar, qué amable. Y es una situación muy delicada, muy, muy delicada. Desde que nació mi niña los veo. Ay, Dulce, pues este miembro, vas a ver que te va a gustar. Rendal, buenas noches hasta Colombia. Dicen que se está cortando el audio. ¿Cómo será el viento? No sé. Hola, Luz Chaparro. Vamos a avanzar un poco. Te voy a pasar el celular. Le voy a pasar el celular a ver para que los lea y lo que yo maniobro. Pongan atención a lo que vean, ¿eh? Hay que estar al pendiente de lo que se vea y lo que se escuche. Miren, les vamos a contar rápido. No sé si nos vamos como que por partes. Hola, Paola. Ajá. Pero... hubo un tiempo, ya hace algunos años, en los que estuvimos buscando precisamente esta bestia. Y precisamente no iniciamos aquí, sino en otra zona, una zona desértica, donde se le veía bastante. ¿Qué es eso? ¿Agua o qué es? Parece. Sí, parece agua. ¿Por qué agua? Qué raro. Hola, Marlene, saludos. ¿Por qué agua? ¿Por qué hay agua aquí? ¿Qué hace? No. Pareciera como si lo hubieran tirado aquí, ¿no? Parece que la bestia se bajó a orinar por la cantidad tan grande que hay de líquido. Miren. Tomó mucha, mucha agua, supongo. Bien, entonces les contaba y les contábamos, porque Bere también les va a contar y... Demian también, no me acuerdo si a Demian le tocó vivir eso. Alguna ocasión, sí. Porque ya tiene muchos años. El punto es que iniciamos esta búsqueda en una zona desértica de Coahuila.
donde se hablaba mucho de la presencia de esta criatura, por decirlo así. Uh-huh. Empezaron a llegar bastante información. Bueno, tampoco bastante, pero sí mucha. De varias personas que tenían historias o familiares que lo habían visto. Es muy interesante la historia de... Es que no sabemos si es el mismo personaje. Ajá. No sabemos si es la misma criatura. Pero tiene coincidencia la historia. Entonces, les vamos a platicar brevemente. De los que nos siguen desde hace años, se deben de acordar. Se deben de acordar. E incluso, todo se fue dando de una forma muy extraña. Muy, muy macabra, por supuesto. Claro. Tanto así que parecía que esta criatura, esta bestia, sabía que lo andábamos buscando o la andábamos buscando. No sabemos, no sabemos si es del género masculino o femenino. Algunas de las historias que nos contaron es que es un hombre, un chico. Y según las experiencias que vivimos, sí podríamos relacionarlas a un hombre, pero no lo tenemos 100% confirmado. Acercamiento. Pero aquí. Sí. Se acuerde que para llegar acá ya era por abajo. Ahora pues ya vine por aquí. Ah, vale. A ver si me deja. ¿Nos están oyendo? Si nos escuchan, manden el sticker de Diablo. Dulce, muchísimas gracias. No, dicen gracias. Que sí nos escuchan, pero... ¿En serio? Sí. Se corta. Si está mal, vámonos. Platicamos en el camino. Para creo que aquí ya se mejoró mucho. A ver, coméntenlo. Me están mandando el sticker de Diablo. Ya todo bien, aquí ya nos... Igual pues podemos esperar aquí un ratito. Ok, me parece bien. ¿Sí? Bueno, para los que no sepan acerca de lo que les estamos hablando, se cuenta, o más bien empezamos, perdóname, no sé pronunciar bien el inglés, pero... dice que quiere hacerse miembro. Aquí arribita de los comentarios está el enlace para que puedas unirte. Solo pícale y ahí hay tres opciones. Es bastante económico realmente. Muy bien, entonces. La primera vez que nosotros tuvimos conocimiento de este hombre lobo fue porque coincidimos con... unos familiares lejanos que vinieron en una ocasión a una cena con una familia de por acá, de este rumbo. Y en esa cena nos dicen que les contaron que estaban asustados porque sus mascotas estaban acostumbrados a andar en la calle. O sea, esto es un lugar lleno de plantas, lleno de animales, lleno de, o sea, es un lugar muy bonito. Y realmente aquí la gente acostumbra a, o acostumbraba en aquel entonces, a que sus perritos, sus gatos, pues fueran libres, ¿no? O sea, porque pues andaban en los arbolitos y hay varios arroyos, entonces pues los animales eran muy felices aquí. Hasta que comentan que empezaron a aparecer los perritos muertos. Muertos de una forma muy extraña, ya que... Dice una persona, acá en Gordo con saludos, pues chingue usted a su madre, vamos a bloquearlo. Saludos. Saludos. Pues, ¿qué es eso, hombre?
Nosotros saludamos a la gente porque les tenemos mucho aprecio. ¿Qué es ese comentario tan estúpido y ridículo? ¿Qué es eso, hombre? Chingada madre. Perdón por la interrupción. Le caemos gordos porque él no lo saludamos. Era una tipa, creo. Ah, bueno. Ok. Empezaron a aparecer los perritos, los gatitos, gallinas. O sea, aquí la gente tiene mucho tipo de animales. Y empezaron a aparecer muertos. Al principio la gente decía, a lo mejor, pues, es lo que piensas, ¿no? O sea, lo relacionaron primero con el chupacabras, con gente que andaba haciendo maldades, con brujas. Hasta que una noche empiezan a escuchar gruñidos, aullidos, y como si se estuvieran peleando los perros, pero como con un oso o algo mucho más grande. Así que la gente sale a ver. Dijeron, a lo mejor es un oso que está atacando a los animalitos. Y varias personas que viven en esta zona coinciden con que vieron lo mismo. Era un ser, un hombre, muy alto. Estamos hablando tal vez de 2 metros, un poco más de 2 metros. Unos ojos muy grandes, rojos. Todo el cuerpo cubierto de pelo, o por lo menos pareciera que traía un traje que era como de peluche o que tenía mucho pelo. Pero dicen que lo que les llenó de terror fue que tenía las piernas alargadas y las rodillas las tenía volteadas hacia atrás, así como... Pues sí, como hemos visto a las bestias, ¿no? Así como los animales que tienen las rodillas, sí, se les doblan hacia atrás, no hacia adelante como a nosotros. Entonces, lo ven, el hombre ve a las personas y sale huyendo. En fin, como era la primera vez que lo escuchábamos, pues fue así como de que, ay, pues qué historia tan padre, ¿no? Y listo. Hasta que empezamos con esto de las transmisiones, empezamos a visitar estos rumbos y un vecino de aquí nos contacta y nos dice, no sé si ya les habían hablado antes de que aquí hay un hombre lobo. Y le dijimos, ah, ya nos habían contado algo, pero pues dinos tu versión. Pásame la linterna, por favor. Sí. Entonces él nos cuenta que trabajaba en una fábrica y que el transporte lo dejaba a unas cuantas calles de su casa. Dice, una compañera y yo teníamos que caminar varias cuadras para llegar a la casa. El transporte nos dejaba un poquito lejos. Dice que esa vez les tocó salir tarde del trabajo y ya llegaban acá pues entre 12 y 1 de la mañana. Entonces empiezan a escuchar otra vez los gruñidos, empiezan a escuchar, dice, era como una especie de grito, gemido, una cosa extraña. Ellos voltean hacia una antena que está por acá y lo vieron trepando esa antena. La descripción fue exactamente la misma, un hombre muy alto, cubierto todo de pelo o su cuerpo era completamente negro y con las patas, las piernas dobladas hacia atrás. Dijo, iba subiendo esa antena, es una antena altísima, es una antena, me imagino yo que de telecomunicaciones o algo así. Entonces, dice, lo vimos y cada que ese hombre aparece, cada que se escucha, empiezan a aparecer perritos muertos o gallinas, cabras, en fin, lo que se encuentre, ¿no? Entonces ya eran varios testimonios, no fueron los únicos que nos dijeron de esta aparición. Y todos coincidían con lo mismo, es un hombre alto, cubierto de pelo, mata animales. Así que en esa ocasión decidimos, bueno, en una de tantas ocasiones, decidimos venir a buscar, porque era más o menos por estas fechas. Nos dicen que este hombre se aparece justo cuando ya
va entrando la primavera, entre los meses de abril, mayo. ¿Qué pasa? Ah, estoy leyendo que vieron algo enfrente, pero pues no. Algo negro. Yo, pues, no, según yo sí es una, espero que sea una sombra del árbol. A la izquierda. Sí estaban diciendo que a la izquierda, pero... Creo que sí es una sombra del árbol. ¿A quién sí, esté? Sí. No, 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 más a la izquierda. Enfrente de alguien de negro mirándolos. Sí, pues... Es que se ve muy raro. Mira, ¿sabes qué hagamos? No. Sí parece que es una persona. Ahí te va, mira. A ver, vamos a ver quién chingados es, hombre. ¿Dónde? Neta, yo ni lo veo. Neta, te lo juro que parece alguien. Sí, parece que se mueve. A ver, ¿hay alguien ahí o qué? ¿Dónde? No, aquí, justo en medio de los dos árboles. O sea, ¿en serio parece alguien? No, pues... Ya estoy bien pinche ciego yo. Prefiero ir a ver. ¿Dónde? Ya vi dónde. ¿Ya viste? Ya vi dónde. Sí, es una sombra muy rara. A ver. O sea, es que lo raro es que cuando echas la luz no se... Se movió. Se movió. Lo vi. Le echaste la luz y se movió. Pues vamos a ver qué chingados es. Ok. ¿Lleva con qué? ¿Por qué? ¿Qué? Lleva algo... ¿Con qué defendernos? ¿Por qué? Pero ahí está todavía. Es que se esconde. Ya no sé, ya no... Hasta la luz se movió hacia adentro y ya no se vio. No, ya no se ve. Pero, neta, parece que estaba alguien ahí. Sí. Vamos. Dicen que se está empezando a cortar otra vez. Déjame. Cuídame esta madre. Sí. A ver. Hey. Dicen, se le verían los ojos brillantes. Lo que pasa es que parecía que estaba como escondiéndose. Como de espaldas. ¿En serio? Sí. Y cuando le echaste la luz de la linterna, se movió hacia adelante. Como si hubiera caminado. ¡No, Alex, prende la luz! ¿Por qué? Pues yo vaya a la chingada. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? Se ve bien raro. ¿No? ¿Se le acabó la luz? Sí, se comportó de manera rara. Préstamelo. Vamos. Mira. ¿Hay alguien? ¿Quién anda? Dicen, todavía hay más de la historia. Claro que sí, tenemos de esta bestia. Nosotros le empezamos a llamar la bestia. Y tenemos anécdotas bien impresionantes. Porque cuando supo este ser que lo estábamos buscando, nos hizo darnos cuenta de que ya sabía que lo buscábamos. ¿Sería un animal? Posiblemente me voy a hacer un oso. Que se veía todo negro. Ajá. Y, o sea... Enorme. Hay que tener cuidado de que no vaya a ser un oso. Sí. Sí, obvio sí puede ser un oso. Los osos son como Winnie, que no hacen nada. Nada más como el miel. Hoy. ¿Sienten que se está trabando?
preguntan que si la bestia solo ha lastimado animales o también humanos. Viene de acá, mira, güey. Viene de acá. No, nosotros no hemos encontrado registro de que haya atacado humanos. Al parecer, él huye cuando se acercan personas. Pues sea lo que sea que estaba aquí, se camuflajea muy bien. No, yo también pienso que sí ha de ser un oso. Pues, puede ser. Uy, pisaron las ramas acá. Ahorita también se escuchó eso, pero acá atrás. ¿Por qué se apaga esta madre? No, se apaga esta madre. Neta. Sí, se apagó. ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí adelante? Ah, pues sí, nomás si me hago muy para allá, mira. No, a ver, regrésense. Acá hay una cruz. Sí, güey, son las cruces de aquí del mira, se me apaga, miren, chéquense. No lo estoy, es más, lo voy a agarrar, mira, se apaga sola. No sé. Pero no, si sin luz, no podemos quedarnos. Por lo menos aquí abajo no. No, no sé por qué se apague. El punto es que me quedo sin luz, güey. ¿Acomodando qué? Como leñita o algo así. ¿El oso? No sé por qué se apague la dicen, a lo mejor están sueltas las pilas. Es una linterna recargable, no es de baterías. A ver, vamos a echarle el ojo. Ay, no puede ser. En estos momentos es cuando me encantaría tener una cámara de visión nocturna. Exacto. Como para decir, apagamos todo y nos quedamos viendo a ver si se acerca en la oscuridad. Ya sé. Piensen con luz de día. Si nos están viendo y escuchando bien, me quedé en que se cortaba. Necesitaríamos, no sé en qué parte te quedaste tú, Bere, de la historia de esta criatura. La primera vez que vinimos a buscarlo. Veníamos en una camioneta. Y venía otra persona manejando, Alex venía de copiloto grabando. Entonces, esa noche, se los juro, ha sido una de las noches más extrañas que yo personalmente he vivido. Veníamos entrando justo donde inició la transmisión, ya ven que es como una entradita a este camino hacia el bosque. Dicen que ahí está otra vez. En serio, no lo veo. No se ve. No, yo tampoco. Y en esa, bueno, íbamos entrando en la camioneta y de repente le empiezan a fallar las luces al vehículo. Entonces decide frenarse la persona que iba manejando y apaga las luces, y con la luz que venía de una farola que estaba atrás de la camioneta se dibuja una sombra arriba de la camioneta, ¿la recuerdas? Sí, sí. O sea, como que si algo... Que se vio la sombra. Ajá. Como si algo estuviera sentado en el techo de la camioneta y se proyectó en la pared. Entonces prende las luces y dice, sí, vieron la sombra. Entonces pues ya nos asomamos, no había nada, etc. Cuando nos bajamos a buscar qué fue lo que habíamos visto encima de la camioneta, encontramos una cabra
que se veía fina, una cabra que se veía cuidada, como que era de algún rancho especializado, una cosa así. Incluso traía una plaquita, me acuerdo. Una plaquita, sí, como que era su marca de que era una cabra de rancho, pues, de que estaba cuidada, no era un animal que andaba libre, pues. Estaba la cabra tirada ahí a un lado del camino. Tenía dos hoyos justo en el pecho, dos hoyos muy grandes. Y tenía una pata cortada, pero la pata estaba cortada como si se lo hubieran cortado con un cuchillo muy fino. O sea, el corte era muy, pues muy limpio, ¿verdad? Sí, y no había rastros de sangre. Y no había rastro de sangre alrededor. Aparte de que la cabra estaba fresca. Entonces a nosotros se nos hizo muy extraño. Empezamos a avanzar, esa vez avanzamos mucho, recuerdo, aquí en el bosque, y no encontramos una explicación. Entonces preguntamos, nosotros conocemos a varias personas que son especialistas en animales, y preguntamos, ¿cómo crees que llegó esa cabra ahí? Y esa persona fue la que nos dijo, o sea, este tipo de cabras tienen esas plaquitas en las orejas porque significa que son, pues son finas, ¿no? O sea, las tienen encerradas siempre en un lugar, las cuidan, las alimentan, etcétera, porque son para comercio. Entonces, es imposible que una cabrita de esas, pues, se escape o así, porque pues las tienen muy controladas. ¿Robo? Y pues también se le hizo muy extraño los hoyos que tenía en el pecho y el hecho de que le hayan cortado la pierna así. Y de que no había ni un solo rastro de sangre alrededor. Entonces, estábamos nosotros hablando de eso, hablando de los detalles. Estábamos justo como estamos aquí ahorita, imagínenselo, pero en el camino donde iniciamos. Estamos hablando de que éramos 1, 2, 3, 4, como unas 5 o 6 personas los que estábamos ahí en la camioneta. Cuando de la nada, así del camino que ustedes pudieron ver, de cómo llegamos hasta acá con los pozos y con todo eso, por ese camino llega, o más bien pasa caminando, un muchacho. Iba todo aterrado, toda la ropa súper llena de polvo, sucia, llevaba los ojos completamente desorientados. Y el muchacho pasa, así a un lado de la camioneta, pasa como si nada. Entonces nosotros lo vimos que venía así de un poquito, bueno, venía de la curva donde dijimos, los que están viendo desde el principio, donde dijo Alex, ¿por qué hay agua ahí? Bueno, el muchacho salió de ahí, o sea, venía del camino. Entonces vemos que se acerca la camioneta y fue, ¿qué rayos? Porque empezamos a analizar la situación y dijimos, si supongamos que el muchacho andaba acá arriba agarrando la fiesta o andaba por ahí ingiriendo sustancias ilegales, cualquier situación, si ves una camioneta como con 6 individuos en un lugar bastante desolado, dudo mucho que haces, sobre todo si tienes algo que te incrimine. O sea, al contrario, lo primero que yo pensaría estando en su lugar sería, pues es la policía, mejor me alejo. O no vaya a ser gente mala, pues ¿para qué me acerco? Y ese muchacho pasó sin nada. Más bien, iba como desorientado, como si fuera en modo zombie, ¿no? Algo así. Pues sí, de hecho, y andaba todo aterrado. Y estaba todo aterrado, todo lleno de polvo. Y le preguntamos, ya cuando avanzó tantito, lo único que se nos ocurrió fue preguntarle si estaba bien. Y no, nos quedamos, y eso fue completamente en vivo, o sea, lo estábamos transmitiendo en vivo, en Facebook.
nos quedamos pensando de qué rayos, o sea, no sabíamos cómo interpretarlo. En ese momento realmente nos quedamos todos como en blanco de qué demonios significa eso. Y se nos ocurre, como un par de minutos después, ir a buscarlo. Dijimos, vamos a seguirlo, lo entrevistamos, pues no sé, a lo mejor necesita ayuda, a lo mejor es el hombre lobo. Déjame probar con la linterna otra vez. Sí, okay. Sí, sigue platicando. Y cuando nos fuimos a buscarlo, ya no lo encontramos. En ningún lado. O sea, ya no había rastro de él, ya no estaba por ningún lado. Ya no logramos encontrarlo. Dice Luz Chaparro, yo sí vi ese en vivo, era en Facebook exactamente. Entonces, esa pudiera ser que tal vez fue un encuentro con este hombre lobo en su fase de humano. ¿Qué estaba haciendo acá solo en el bosque entre 12 y 1 de la mañana? Y bueno, así quedó esa vez. Gente que vio el en vivo en esa ocasión. Sí, eso. No tengo idea. Sí, de hecho no alumbra casi nada. Comenten que se está cortando. Todo se puso muy extraño de repente. Desde que vimos esa sombra. ¿No quieres intentar con la otra, la de colores? No. Pásamela igual. Comenten que se está cortando. Es que estamos en lo alto de la montaña. Estamos dentro del bosque. Dicen, les están robando la energía de los zapardos. Claro, este lugar además... pues es bastante, está muy cargado de energía, hay mucha magia aquí alrededor. Dicen que se volvió a cortar mucho y se pone borrosa la imagen. ¿Sí nos están escuchando? Si nos están escuchando, manden el sticker de Alex. Aquí está. Gracias. Listo, sí nos están escuchando. Bueno, nos escriben de Ramos Arizpe, ciudad que ya saben está, bueno, municipio que está aquí pegado con Saltillo, y nos dicen que ahí hay una historia que nos podía interesar. Nos dicen que un hijo de un ex gobernador o de un ex alcalde estaba maldito. Que lo maldijeron las brujas y que en cada cierto periodo ese chico, ese hombre, se convertía en un hombre lobo. Que realmente era tan fuerte, que era una bestia impresionante, que tuvieron que mantenerlo amarrado en un sótano. Hey, no se muevan ahí atrás. ¿Por qué? No, o sea, que no estén... Ah, me asustas, pensé que habías visto algo. No. Lo tenían encerrado, que lo tenían todo el tiempo amarrado y que lo tenían en una, pues en una especie de jaula y él no podía salir de ahí. Porque no podía controlar sus transformaciones ni su fuerza. Roger, muchísimas gracias.
Pero dicen que cuando el político falleció, ya no hubo quien lo cuidara, ya no hubo quien pagara por él, por cuidarlo, por mantenerlo oculto, por mantenerlo seguro. Y en una ocasión lo descuidaron tanto al grado de que se escapó. Desde entonces, desde que ese chico se escapó, fue cuando empezaron a ver estas apariciones aquí en esta colonia. También, por ejemplo, cerca del Cerro del Pueblo, donde está el Cristo de las Galeras. Xochitl, muchísimas gracias. Nos manda para un cafecito. Muchas gracias, Xochitl. Un abrazo. Gracias. También por ahí, en una ocasión, una persona que dice que él se dedica a hacer hot dogs y papitas y así, en las noches. Dice que ya cerró su negocio, era como las 2 de la mañana. Iba caminando hacia su casa con su carrito y que empezó a escuchar que bufaban cerca de él. Dijo como si fuera un perro, pero un perro grande, o sea, un perro que realmente me dio miedo. Lógicamente, en ese momento él no pensó, ay, es el hombre lobo. Dijo, lo que yo pensé es que era el diablo. Así que empieza a hacer, bueno, se acerca a unas personas que alcanza a ver ahí en la calle y les dice, sí, escuchan. Se escucha con perro, pero no lo veo. Y dice que cuál fue la sorpresa de todos. Ven que sale corriendo del techo de una de las casas y se va corriendo hacia el monte. ¿Cómo lo describen? Cubierto de pelo, con las piernas muy largas y las rodillas dobladas hacia atrás. Era el mismo hombre. Y después de eso, se le empezaron a ver reportes de las apariciones de este hombre lobo en diferentes poblados aquí cercanos, muchos animales muertos de formas misteriosas y similares. Entonces nosotros empezamos a pedirle a la gente que nos enviara sus testimonios, que nos contaran si lo habían visto, que queríamos verlo, etc. Así que él empezó a hacernos ver que ya sabía que lo estábamos buscando. La primera de esas veces fue cuando fuimos a la mansión del diablo. En esa ocasión llegó la policía, como la mayoría de las veces. Ya nos dicen a nosotros, no, pues todo bien, ustedes sigan transmitiendo, bla, bla, bla. Entonces ellos nos dicen, vamos a dar un rondín por aquí cerca y nos retiramos. Ah, pues excelente. Dan su rondín, vemos que ya pasan, se alejan, se van y listo. Esa noche, extrañamente, porque casi nunca hacemos eso, pero Alex dice, vamos a dar una vuelta por donde andaban los policías. Nos acercamos de aquel lado y encontramos cerca de, ¿qué eran? ¿Como 4 o 5? Yo creo que unos, no más. ¿Más? Eran más. Como unos 8 animales. Eran ovejas, eran cabras, caballos. Estaban recién asesinados. No todos. Bueno, no todos. Había, por ejemplo, restos ya calavéricos, creo que de un caballo. Y luego había otro que tenía solamente las costillas así expuestas, pero de días. Y los demás estaban frescos. Incluso había una oveja total y absolutamente fresca. Es más, yo me acuerdo porque yo la toqué. La toqué y todavía estaba el cuerpo caliente. Pero en la panza tenían un orificio. Creo, esa nada más tenía un orificio. Es esa. A ver. Miren, yo sé que mucha gente va a decir, uy, sí, ahora resulta, ¿no? Les voy a mostrar rápidamente una foto de los animales que encontramos esa vez. Miren. Qué buena onda que tienes las fotos. Algunas, no alcanzamos a tomar todo. Eso estaba
Déjame te enseño otra. Estaba, esto es lo que dices que estaba ya en web. Dale, exactamente. Miren, no creen que es pinche mamada, miren. Entonces, esos animales estaban en el camino, o sea, como si estuvieran aquí adelante de nosotros. No nos dejaban pasar. Entonces, Alex le marca a los policías que esa noche y le dice, oiga, ¿y por qué están todos estos animales aquí muertos? Y el policía le dice, ¿cuáles animales? Dice, sí, aquí en el camino donde ustedes vinieron. Vinieron a dar el rondín, vinimos a dar una vuelta y pues hay cabras y ovejas y animales muertos. Y dijo, nosotros no vimos nada. Nosotros pasamos perfectamente, pasamos hasta dos veces. Pero yo creo que no habían pasado por ahí. Yo pienso, es que ese era el único camino que había. A lo mejor no se dieron cuenta y les pasaron por ahí. Puede ser, puede ser. Porque nos dijeron, no, nosotros no vimos nada de animales muertos. Entonces, les encargo que no estén hablando de otras personas, porfa. Ya las personas que ya no están y punto y final, fin de la historia, continuemos. Bien, esa fue la primera vez y pues esa vez pues no se nos hizo así como que muy... Pues como no lo relacionamos, ¿no? Con nosotros. Entonces, siguiente transmisión, así de que al siguiente día íbamos a otro lugar, pero en un extremo completamente alejado. O sea, hagan de cuenta que íbamos de norte a sur, o sea, íbamos completamente a otro punto, muy distinto. Y en el camino volvimos a encontrar, ¿eran cabras? ¿En cuál? Cuando íbamos hacia la colonia. No, era un perro. No, pero también había... Una... Yo nada más me acuerdo de un perro que estaba en medio de la calle, así tal cual, recién muerto. Ajá. Igual, con el mismo orificio, y esa vez yo lo interpreté como una vista que sé que me andas buscando y aquí estoy. Exacto. Cada que íbamos a una locación nos topábamos con un animal muerto y de forma similar. Fue cuando dijimos, ok, o sea... Esto, nosotros, ustedes saben, o sea, las personas que nos siguen de tiempo, nosotros nunca decimos dónde vamos a transmitir. O sea, muy rara vez anunciamos de que vamos a ir a tal parte, vamos a estar en tal locación. Por lo mismo, que no nos gusta como que vaya a haber alguna intervención, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo sabía ese ser a dónde íbamos a ir? ¿Cómo le hacía para dejarnos a los animales muertos, frescos, en el camino? O sea, no los dejaba de que allá en un rincón o los encontrábamos de casualidad. O sea, estaban para que los viéramos, para que los encontráramos. Así, aproximadamente fueron como unas 5 o 6 ocasiones en las que nos topamos este tipo de animales muertos. Vamos a avanzar porque aquí se está cortando mucho. Okay. Tanto va a pasar el celular. Lo voy a pasar al celabere para que Bere los esté leyendo, ¿ok? Entonces, pues sí, este ser, o yo creo que la mayoría de los avistamientos de este ser, de este hombre lobo, han ocurrido aquí. En este camino, en esta colonia. Y yo pienso, no sé si yo esté en lo correcto, si me estoy equivocando, es algo, es una opinión personal, que se debe a que es porque acá hay muchos animales, perros, gatos, cabras. Pues y aparte porque está alejado de la ciudad. También. Uh-huh. O sea, vean hasta dónde está la ciudad. O sea, sí está muy alejado. Acá quien lo encuentra. Para que casi no sube nadie. Vean el camino que va a pasar. Aquí ya se nos han descompuesto varios camiones. Y... Ay, cuidado. Están escuchando gritos.
Entonces, pues, son algunas de las anécdotas que tuvimos nosotros con este hombre. Lo están escuchando un hombre gritar. Ya van varios comentarios. Oigan, también déjenme les adelanto algo bien chingón porque me gusta la grabar al pueblo de las momias. ¿Ching? Las momias. Vamos a grabar en el panteón de las momias y vamos a hacer una grabación especial donde dicen los pueblerinos, ajá, que estén las momias caminar en la madrugada. Así es. Eso lo vamos a subir primeramente a miembros, para que lo puedan ver los miembros al principio, y unos días después lo subimos a general, por si quieres unirte y no perdértelo. Entra miembros de una vez también. Ahorita vamos a platicar el tema de lo que fuimos a tratar. Fuimos a tratar una posesión demoníaca. Es algo muy delicado que no podemos como que mencionar públicamente. Ajá. No sé si quieres decirles algo sobre eso. Pues brevemente, una persona que efectivamente sí tenía un trabajo súper fuertísimo, un trabajo de destrucción total, pero no sabemos si la persona se lo hizo con esa intención. A este hombre lo atacaron varios demonios y efectivamente sí estaba poseído, o sea, no era una enfermedad, no era mental, una enfermedad mental. Ajá. El drip, bienvenido a miembro. Pero logramos ayudar a esa persona. Eso fue algo muy complicado, nos llevó, sí, 2 días, 2 noches, uh-huh, y 2 días dándole seguimiento. Es algo muy muy delicado. ¿Qué demonios fue? Entonces, si lo escuchaste. Nuestros efectos mortem. Sí, perdón, le aplané. Efecto hombre lobo. Si lo escucharon, no sabemos qué fue lo que se escuchó. Se va a subir el domingo, lo de las momias. Se va a subir este domingo para miembros, para que estén al pendiente. Ya se tiene una pinche. Ajá, y ese güey, ¿qué pedo? Persona. Es un chico. Un chico que es con un perrito. Ah, no, mira si se puede entrar. No, ya no se puede entrar. ¿Qué se escuchó? No sabemos qué se escuchó. Hay un... ¿Dónde? ¿Ya está? ¿Tiene luz allá atrás? ¿No? ¿O no? Pues mira, gente no hay, pero ya está todo cerrado. Sí. Uy, ¿para arriba se ve que ya estén tapadas las ventanas, por ejemplo? Sí, pues se ve. No se ve que vivan, pero sí se ve que está. Ok. Bueno, y ese chico va solo para allá arriba. Fíjate, donde se y escuchó. Si quito la luz, mira. Va en la oscuridad. Sí. Uh-huh. Pero bueno, va con su compañero el perrito. Eso así que... sí. Pero qué cabrón, ¿no? Con lo que se acabó. Vamos de regreso. Voy para abajo. Por acá más o menos estaba el árbol de las brujas. Shut the fuck up, dice brincos. Entonces, sí, desafortunadamente ese hombre al que fuimos a tratar ya lo había intentado con todo tipo de exorcistas, médicos, sacerdotes, religiones. Y que llega el señor Mortem, y la señora Mortem, y el señorito Mortem, y ¡vámonos! Sí. Me lo digo bien fresco, pero no saben en serio lo que no pasó. No tienen idea. No, manches. Pasaron cosas excesivamente fuertes. También. Estos señores andaban muy a gusto a caballo y uno... Ya sé, uno allá al borde del abismo. Pero no, de verdad, les voy a ser bien honesta.
no era posible ni siquiera documentarlo. Ah, es que esta es la que va para allá arriba otra vez, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí, sí, verdad? ¿O no? Sí. Ah, no. A ver. Es que me vine a dar la vuelta. Perdón por la interrupción, sí. Una disculpa. No, no lo documentamos por respeto a la persona de lo mal que estaba. La familia suplicó, o sea, no sabemos que ustedes pues trabajan en redes sociales, pero por favor, pues no queremos. No, o sea, no nos dijeron que fuéramos para grabar, nos pidieron ayuda. Fue para ayudar, no para grabar en lo absoluto. Y por respeto a la familia, mira, no documentamos nada. Les vamos a contar poquito, porque verdaderamente estuvo intenso, o sea, no hay otra forma de describirlo. Hasta el momento, o sea, nosotros hemos visto mucho tipo de cosas, mucho tipo de brujería, mucho tipo de ataques, manifestaciones, posesiones incluso, pero no había visto nada como eso. Se los juro que yo en lo personal no había visto algo así. Ah, pues no. No, realmente no, ni yo. Son cosas que se ven, yo creo, una vez en la vida. Así es. Afortunadamente, pues ya está mucho mejor la persona. Sí pudimos ayudarlo. Creo que sí. Sí pudimos ayudar. Seguimos en comunicación con la familia, con la persona. Pero sí, o sea, nunca habíamos estado ante algo tan fuerte, tan intenso. Y pues afortunadamente pudimos hacer algo por ello. De hecho, por ejemplo, en mi experiencia de lo que pasó. Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nos mandaron en la noche a un mandado a Mauro y a mí. Ajá. Recuerdo que ya era muy de madrugada y pues andábamos ahí en el pueblo, ¿no? Sí. Y realmente, así se los digo textualmente, la neta, a mí me dio miedo andar ahí, o sea... Por lo que estaba pasando. O sea, se sentía en el pueblo en general una sensación de miedo, o sea... Macabra en el ambiente, ¿sí? Algo, o sea, macabro. Era una sensación muy mala en exceso. Okay. O sea, daba miedo así realmente, la neta. De la oscuridad que se sentía, de lo malo. La cosa mala. La cosa mala. Prácticamente sí, tienes razón. Sí, o sea, realmente, sí le decía a Mauro, le decía, neta, o sea, no se siente bien en lo absoluto. Tampoco, ¿no? ¿Por qué no nos habían dicho hasta ahora? No, porque no vamos allá. ¿Y tú, Mauro? ¿Qué es eso? Pues sí, era muy raro, sí. O sea. ¿Mande? Parece un ataúd chiquito. ¿Qué es eso? Yo pensé que era como un ataúd, pero. A ver. No sé. Es como un cajón, no, creo. Sí. ¿Y tú, Mauro? Pues sí se sentía muy extraña. Bueno, o sea, yo no podía dormir en las noches, o sea, se sentía hasta en la habitación raro, o sea. Oh, y luego estaba, me acuerdo el último día. Sí, el último día. El viento, imagínense el viento en el pueblo, pero un viento de esos de película de antigua. Ese que, de hecho, se movían las láminas. Sí, volaron muchas cosas. Sí. Pero me refiero a que se escuchaban muchas cosas. Sí. Se escuchaba que hablaban. Sí, exactamente. Se escuchaban unas voces horribles de seres verdaderamente molestos, o sea, no. Quisiera de verdad darles más detalles, pero por respeto a la familia, o sea, nos comprometimos a que no íbamos a hablar al respecto. Pero obviamente les dijimos que miembros. Sí, o sea, aquí vamos a dar como que un resumen muy breve, pero pues
si va en miembros, pues que son más poquitos, que es más discreto, pues tal vez sí podemos hablar un poquito más. Darles un poquito más de detalles, porque en serio estaba de película. O sea, si le contamos, no nos lo van a creer. De verdad, o sea, aterrador a un nivel supremo. Todas las películas que han visto de terror hasta ahorita, de posesiones, de exorcismos, se los juro, se quedan cortas a lo que nos tocó vivir. Dice, yo me imagino a Mauro, llévenme a mi casa. Ah, pinche Mauro, como que así aguantaba. Sí. Tiene que. Preguntan, ¿cuántos demonios eran? Era uno nada más, pero... Dentro de la persona era uno, pero estaba... No, pero si fuera, habían situaciones muy cabronas. Ajá. Y habían muchas cosas. Eran manifestaciones de verdad increíbles. Eran cosas muy difíciles de explicar, muy feas. La persona pasó una experiencia muy fea, muy horrible. Uh-huh. Y la familia también, entonces fue algo... Exacto. Había un demonio como que atacando a la persona en sí. Ajá. Y había más como que molestando a la familia. Ah, sí, sí, sí. O sea, molestando incluso a, me atrevo a decir, a todo el pueblo. O sea, sí, sí fue una situación bien extrema. Por eso fue que tuvimos que ausentarnos unos días. No estábamos muertos, andábamos exorcizando. Míralo. Qué agusticidad. Uy, don Augusto, ese guapo. Mira. Qué agusticidad. ¿Acaso eres un nahual? Ya lo despertamos, pobrecillo. Déjame, vamos a dejarlo seguir durmiendo. Tú eres un nahual, a mí no me engañas. Dicen, un abrazo grande, Mauro, eres un fregón. Muchas gracias. Sí, 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 tenía cara de por qué demonios viene sí. Con ustedes. ¿Qué andar haciendo yo aquí, chico? Sí, ¿te arrepentiste, Mauro, en algún momento de haber dicho que sí ibas con nosotros? En las noches decíamos, ¿qué necesidad de andar haciendo aquí? Es que, por ejemplo, yo vi algo excesivamente raro. Ajá. En la noche. Hagan de cuenta, en la calle no había nadie. O sea, no había... Pero... Nadie estaba nada abierto. Pero dile desde qué hora. O sea, ya oscureciendo, háganme cuenta que ahí no vivía nadie. Pero había algo muy raro, que todas las casas estaban prendidas de adentro. O sea, parecía que estaban despiertas las personas. Ok. Pero no se escuchaba ni un ruido. Pero todas las luces de adentro de las casas estaban prendidas. Obvio, yeah. No tampoco todas, pero sí muchas, y fue algo que me llamó mucho la atención. Okay. Y se sentía que algo estaba muy mal en general ahí. Sí, 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 la verdad es que sí fue una situación bien complicada. Algo muy aterrador, honestamente. Pero se logró. Se logró, se ayudó a la familia. Y actualmente, bueno, en este momento está todo bien. Esperemos que así siga. Sí, es una situación a la que le estamos dando seguimiento. Exacto. Y pues bueno, a eso se debió nuestra ausencia, hermanos. Oye, pues ya vi como unos 3 perritos en la calle. Supongo que están a salvo. Sí, de hecho.
tal vez ahorita no anda este hombre por acá. Puede ser, porque incluso sí contaste eso, de que hubo un tiempo en el que resguardaron a todos los perros. Acá no sé por qué la gente tiene la costumbre de tener a sus perros en la calle, o sea, fuera de su casa, porque tienen como entradas así grandes con jardín y todo eso. Entonces hubo un tiempo donde los resguardaron porque se estaban desapareciendo. Sí, digo, y aparecían pues mal. Exacto, entonces... pues todo indicaba que era por la presencia de esta criatura. Pero bueno, son historias verídicas, muy interesantes, muy impactantes. Y a nosotros pues nos encanta, ¿no?, andar investigando eso. Eso sí es una investigación. Sí. Andar investigando exactamente qué es. Andar buscar, preguntando con la gente. Sí, sí, sí. Sobre todo por lo que empezó a pasar con los animales. Lo cual a mí en lo personal sí me llamó excesivamente la atención. Ajá. No era algo normal. No era algo normal. Pues no, yo también pienso que no era algo normal. ¿Qué dice la gente? Ah, dice el May, si no olviden el supergracias en videos anteriores. Muchas gracias. Pues ya no comenta nada la gente. Ya es tarde, empezamos muy tarde. Sí, ya es muy tarde. Mira ese. Míralo, muéstramelo. Mírenlo. ¿Qué haces tú? Pobrecillo, ahorita le compramos. O no, pues que vamos a caminar. No, aparte ya se va el güey. No, ya se fue. Mayelis, sí. Muchísimas gracias. Dice Alex, gracias. Silbó y mi perro se levantó y ladró. Si no se hubiera ido, ya no, ya desapareció. Si le hubiéramos comprado unas croquetas. Sí. María Teresa dice, gracias por sus donaciones, apoyemos con sus likes. Sí, dejen like. Pues bueno, ya volvimos. Mañana hay terror. Apenas va a ser jueves, o ya es jueves, o qué. Ya estamos y va a ser para nosotros. Sí. Jueves. Xochitl, muchísimas gracias. Nos mandó una aportación Rosita. Gracias. Gracias, Xochitl. Hoy. ¿Se oye? Sí. Sí, escuché. Estaban aullando. Es un perro aullando, pues estaban, ¿no? Es un perro aullando. Extraño. O nos acompañó con el ¿cómo se dice? Con el tema. Sí, con el tema. Pero bueno, vuelvo a repetirlo, ya volvimos. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas. Pero lo que sí es que los invitamos a ser miembros para que, pues vámonos para miembros, no sé. O ahorita llegando. Para contarles el chisme. El chisme. Y mañana hay terror, por supuesto que sí. Por ahí nos regalan la última donación de la noche, que es de... ay, no alcanzo a leer. Es que voy manejando. Ok.
A mí ya no me cargo nada. Sabes que no tengo datos. Pues está en el celular. Léela, porfa. Jocelyn Castro, muchísimas gracias. Es su tercer super chat. Y fue la última donación de la noche y de la suerte. Muchísimas gracias, Jocelyn. Un abrazo infernal y demoníaco. Muchas gracias. Pero bueno. Pues esperen novedades, sorpresas. Mañana por ahí les avisamos en la página de Facebook. Estén pendientes. Y pues bueno, yo creo que es momento de retirarnos, Berenice Morten. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta madrugada de historias de terror. Si alguien tiene información al respecto de este hombre lobo, de esta bestia, les agradeceríamos mucho que nos hicieran llegar. Macy, muchísimas gracias por esa aportación. ¿Fue la última? Fue la última de esta noche. Muchas gracias, hermano. Un abrazo infernal y demoníaco. Y pues bueno, gracias por su comprensión, que nos alejamos un poquito. Pero aquí seguimos. Esto no se acaba, hermanos. Aquí andamos. Mauro. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche y que esperen lo que se viene de terror. Demian Morten. Pues muchas gracias por haber estado. Ojalá que les hayan gustado las historias, la historia. Y hasta la próxima transmisión. Listo, yo soy Alejandro Morten. Un abrazo infernal y demoníaco. Nos vemos cualquier situación. ¡Ah! La lectura. No olviden que Ver está haciendo lecturas del tarot de las brujas. Así es. Para lo que se los ofrezca, contáctenla, contáctenos por redes sociales. Suscríbase. Ahorita fue solamente una vuelta viendo ahí cómo, a ver cómo estaba el panorama y todo eso. Si hubieron cosas raras. Ajá. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Un abrazo infernal. Yo soy Alejandro Morten. Nos vemos mañana o al rato, mejor dicho. Y miembros, ahorita nos comunicamos. Nos vemos.